La Oficina de Asuntos Religiosos de la Administración Municipal de Tuluá dispondrá de un espacio importante para toda la comunidad el día 18 de julio. Es un foro de libertad religiosa en el que se tratarán temas de derechos y sobre las labores que realizan los sacerdotes en las iglesias. Un foro de libertad religiosa donde pues vamos a tener también unos tres panelistas, ¿cierto?, de orden nacional, departamental, donde van a visibilizar de pronto todo el tema de la libertad religiosa. Recordemos que hablar de libertad religiosa no es solamente hablar de un culto, un credo como tal, sino que el tema de libertad religiosa se habla desde lo de derecho, desde el derecho, y se habla también sobre la importante labor social que presta las diferentes iglesias en el municipio de Tuluá con la población más vulnerable. La libertad religiosa es un derecho fundamental. Todas las personas tienen la libertad de elegir su religión y manifestar su propia creencia. La intención es que tengan en cuenta que los sacerdotes y las iglesias son el encuentro más cercano a ese ser supremo y que por medio de estas personas o lugares se pueden fortalecer el respeto, el amor y la tolerancia. Entonces, la finalidad de este foro es visibilizar más a este sector, demostrarle a los tulueños que la iglesia es un actor muy importante, porque hoy por hoy la sociedad carece de principios, de valores. Por eso es que escuchamos noticias tan desagradables en los medios de comunicación, y lo que nosotros estamos buscando con estos espacios en el tema de la libertad religiosa también es promover mucho el tema de los valores y de los principios que tanta falta le hacen a la comunidad en general como tal. Este evento también incluye directamente a la familia temas sobre los valores que se ha ido perdiendo en la sociedad, la tarea que sacerdotes y encargados de asuntos religiosos intentan fortalecer. Los valores, yo pienso que uno de los principales es el respeto, la tolerancia entre la misma familia. Recientemente escuchamos una noticia muy lamentable en la ciudad de Cali, donde un joven de 13 años le quitó la vida a una señora. Eso es algo pues muy lamentable, muy deprimente para la sociedad, que una persona a tan temprana edad esté siendo ya un asesino. Entonces lo que se busca es rescatar esos valores, y esencialmente los valores de la familia, porque recordemos que la familia es la célula de la sociedad. Si hay una familia con principios, con valores, eso se va a repercutir en la sociedad como tal. Y justamente eso es lo que hace la iglesia hoy por hoy acá en todo el territorio colombiano, es trabajar mucho el tema de valores y principios en la sociedad como tal.